3.12, noviembre 24, 1899. Luisa quiere recibir las amarguras de Jesús. Esta mañana, mi dulce Jesús ha venido y me ha transportado fuera de mí misma. Ahora, como lo he visto todo lleno de amargura, le pedí y volví a pedirle que la derramara en mí. Pero por cuanto le rogué, no he logrado obtener que vertiera en mí sus amarguras. Y conforme me acercaba a su boca para recibirlas, salía un aliento amargo. Mientras hacía esto, veía a un sacerdote que moría, pero no supe bien quién era. Y como tenía la intención de rezar por un sacerdote enfermo, no reconociéndolo, me confundí si era él o algún otro. Entonces he dicho a Jesús: Señor, ¿qué haces? ¿No ves cuánta escasez de sacerdotes hay en Corato y quieres quitarnos otros? Jesús, no poniéndome atención y amenazando con la mano, decía: los destruiré de más. Tres trece, noviembre 26, 1899. Complacencia de la Santísima Trinidad ante el sufrir de Luisa. Encontrándome en medio de grandes sufrimientos, mi amable Jesús ha venido y me ha puesto el brazo por detrás del cuello, en acto de sostenerme. Ahora, estando cerca de Él, empecé a hacer mis habituales adoraciones a todos sus santos miembros, empezando por su sacratísima cabeza. En el momento que esto hacía, me ha dicho: amada mía, tengo sed. Quítame la sed con tu amor, que no resisto más. Y tomando el aspecto de niño, se puso entre mis brazos y se puso a mamar. Parecía que sentía un gusto grandísimo y quedaba todo reconfortado y calmaba su sed. Después de esto, queriendo como jugar conmigo con una lanza que tenía en la mano, me traspasaba el corazón de lado a lado. Yo sentía un dolor acerbísimo, pero, oh, cómo estaba contenta de sufrir, especialmente porque eran las mismas manos de mi solo y único bien las que me daban el sufrir y lo incitaba a desgarrarme mayormente. Tanto era el gusto y la dulzura que yo sentía. Y Jesús bendito, para contentarme más, me ha arrancado el corazón, tomándolo entre sus manos, y con esa misma lanza lo abrió por la mitad y encontró una cruz resplandeciente y blanquísima. La ha tomado entre sus manos complaciéndose grandemente y me ha dicho: esta cruz la produjo el amor y la pureza con que sufres. Me complazco tanto en el modo con el que tú sufres, que no solo yo, sino que llamo al Padre y al Espíritu Santo a complacerse conmigo. En un instante miré y vi tres personas que circundándome se deleitaban en mirar esta cruz. Pero yo, lamentándome con ellos, dije: gran Dios, demasiado poco es mi sufrir. No estoy contenta solo con la cruz,
sino que quiero también las espinas y los clavos. Y si yo no lo merezco, porque soy indigna y pecadora, vosotros ciertamente podéis darme las disposiciones para merecerlo. Y Jesús, enviándome un rayo de luz intelectual, me hizo comprender que quería que hiciera la confesión de mis culpas. Me sentía aterrar ante las tres divinas personas, pero la humanidad de nuestro Señor me inspiraba confianza. Así que dirigiéndome a Él, dije el yo pecador, y después empecé a hacer la confesión de mis culpas. Ahora, mientras me encontraba toda inmersa en mi miseria, una voz ha salido de en medio de ellos que decía: «Te perdonamos, y tú no peques más». Yo esperaba recibir la absolución de nuestro Señor, pero en ese momento desapareció. Poco después volvió crucificado y me participó los dolores de la cruz. Noviembre 27, 1899. La gracia hace feliz al alma. Esta mañana, mi amado Jesús no venía, pero después de mucho esperar, en cuanto lo he visto, me lamenté con él por su tardanza, diciéndole: «Señor bendito, ¿cómo es que tardas tanto? ¿Tal vez te has olvidado que no puedo estar sin ti? ¿O acaso perdí tu gracia y por eso no vienes?». Y él, interrumpiendo mis lamentos, me ha dicho: «Hija mía, ¿sabes tú qué cosa hace mi gracia? Mi gracia hace feliz el alma de los bienaventurados comprensores y vuelve feliz el alma de los viadores, con esta sola diferencia, que los comprensores, gozándose y deleitándose, y los viadores, trabajando y poniéndola en comercio. Así que quien posee la gracia, tiene en sí misma el paraíso, porque la gracia no es otra cosa que poseerme a mí mismo. Y siendo yo solo el objeto encantador que encanta a todo el paraíso y que formo todos los contentos de los bienaventurados, el alma, poseyendo la gracia, donde quiera que se encuentre, posee su paraíso». Noviembre 28, 1899. Luisa acepta sufrir en el purgatorio para liberar algunas almas. Mi amado Jesús ha venido todo afabilidad. Me parecía como un íntimo amigo que tiene tantas formalidades para otro amigo, para demostrarle su amor. Y las primeras palabras que me ha dicho han sido: «Amada mía, si tú supieras cuánto te amo, me siento atraído grandemente a amarte. Mis mismas demoras en venir me fuerzan y son nuevas causas de hacerme venir y colmarte de nuevas gracias y carismas celestiales. Si tú pudieras comprender cuánto te amo, tu amor comparado con el mío, apenas lo percibirías». Y yo: «Mi dulce Jesús, es verdad lo que dices, pero también yo siento que te amo mucho.
Y si tú dices que mi amor, comparado con el tuyo, apenas se percibe, esto es porque tu poder es sin límites y el mío es limitado. Y por tanto, puedo hacer por cuanto de ti mismo me viene dado. Tan es verdad que cuando tengo voluntad de sufrir más para demostrarte mayormente mi amor, si tú no me concedes las penas, no está en mi poder el sufrir, y estoy obligada a resignarme aún en esto, y ser ese ser inútil que por mí he sido siempre. En cambio, en ti está en tu poder el mismo sufrir, y en cualquier modo que quieras manifestarme tu amor, lo puedes hacer. Amado mío, dame a mí el poder y te haré ver cuánto sé hacer por amor tuyo, porque en la medida que me das, en esa misma medida te daré. Él escuchaba con sumo placer mi hablar disparatado y casi, queriéndome poner a prueba, me ha transportado fuera de mí misma, cerca de un lugar profundo, lleno de fuego líquido y tenebroso. Daba horror y espanto el solo verlo. Jesús me ha dicho: aquí está el purgatorio, y muchas almas están concentradas en este fuego. Irás tú a ese lugar a sufrir para liberar a aquellas almas que me agradan, y esto lo harás por amor mío. Yo, inmediatamente, si bien temblando un poco, le he dicho: todo por amor tuyo estoy dispuesta, pero debes venir tú junto conmigo. De otra manera, si me dejas, no te dejas encontrar más y después me haces llorar mucho. Y él: si voy junto contigo, ¿cuál sería tu purgatorio? Estas penas con mi presencia para ti se cambiarían en alegrías y en contentos. Y yo: sola no quiero ir, y además, mientras estemos en ese fuego, tú estarás detrás de mis espaldas. Así no te veo y aceptaré ese sufrimiento. Así he ido a ese lugar lleno de densas tinieblas y él me seguía por atrás. Y yo, por temor de que me dejase, le he tomado las manos, teniéndolas estrechadas a mis hombros. Habiendo llegado abajo, ¿quién puede decir las penas que sufrían aquellas almas? Ciertamente, son inenarrables a personas vestidas de humana carne. Entonces, al ir yo a ese fuego, este se apagaba y se despejaban las tinieblas, y muchas almas salían, otras quedaban aliviadas. Después de haber estado cerca de un cuarto de hora, hemos salido, y Jesús se lamentaba, y yo rápidamente le he dicho: dime, mi bien, ¿por qué te lamentas? Amada vida mía, tal vez he sido yo la causa porque no he querido ir sola a ese lugar de penas. Dime, dime, ¿habéis sufrido mucho al ver a esas almas sufrir? ¿Qué cosas sientes? Y Jesús: amada mía, me siento todo lleno de amarguras, tanto que no pudiéndolas contener más, estoy por derramarlas sobre la tierra. Y yo: no, no, mi dulce amor, las derramarás en mí, ¿no es verdad? Y acercándome a su boca, ha vertido un licor amarguísimo, en tanta abundancia que yo no podía contenerlo, y le pedía a él mismo que me diera la fuerza para sostenerlo. De otra manera,
lo que no había dejado hacer a nuestro Señor, lo habría hecho yo, derramarlo sobre la tierra. Y hacer esto me molestaba mucho. Sin embargo, parece que me dio la fuerza, si bien eran tantos los sufrimientos que me sentía desfallecer. Pero Jesús, tomándome entre sus brazos, me sostenía y me decía: contigo hay que ceder por fuerza. Te vuelves tan molesta que me siento casi con la necesidad de contentarte. Noviembre 30, 1899. Miembros enfermos y miembros sanos en el cuerpo místico de Jesús. Continúa viniendo mi adorable Jesús, y esta vez lo veía en el momento cuando estaba atado a la columna. Él, desatándose, se arrojaba en mis brazos para ser compadecido por mí. Yo me lo he estrechado y he comenzado a arreglarle los cabellos, todos con coágulos de sangre, a secarle los ojos y el rostro. Y al mismo tiempo lo besaba y hacía diversos actos de reparación. Cuando llegué a las manos y le quité la cadena, con suma maravilla vi que la cabeza era de nuestro Señor, pero los miembros eran de tantas otras personas, especialmente religiosas. ¡Oh, cuántos miembros infectados, que daban más tinieblas que luz! En el lado izquierdo estaban los que daban más sufrimiento a Jesús. Se veían miembros enfermos, llenos de llagas agusanadas y profundas. Otros que apenas quedaban unidos por un nervio a aquel cuerpo. ¡Oh, cómo se dolía y vacilaba aquella cabeza divina sobre aquellos miembros! Al lado derecho se veían aquellos que eran más buenos, esto es, miembros sanos, resplandecientes, cubiertos de flores y de rocío celestial, perfumados con fragantes olores. Y entre estos miembros se descubría alguno que despedía un perfume apagado. Esta cabeza divina sobre estos miembros sufría mucho. Es verdad que había miembros resplandecientes que casi se asemejaban a la luz de aquella cabeza, que la recreaban y le daban grandísima gloria, pero eran en número más grande los miembros infectados. Jesús, abriendo su dulcísima boca, me dijo: hija mía, cuántos dolores me dan estos miembros. Este cuerpo que tú ves es el cuerpo místico de mi iglesia, del cual me glorío de ser su cabeza. Pero qué cruel desgarro hacen estos miembros en este cuerpo. Parece que se azuzan entre ellos para ver quién puede darme más tormento. Ha dicho otras cosas que no recuerdo bien sobre este cuerpo, por eso pongo punto.